Tenía yo que haber preparado esta respuesta. Parece mentira, ¿verdad? Pero no, no, no es una respuesta que tenga uno en automático, ¿no? Pues bueno, me, me influyen muchas cosas, me han influido muchísimas cosas, ¿no? Para empezar, estos seres humanos de, las que ya, de, de los que ya hablo, ¿no? Y bueno, desde Chavillo más o menos pesqué algún nombre, intenté leer algún libro. En, en la casa de mis papás estaba una edición de, de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Y me intenté leer ese libro, avancé realmente muchas páginas, me impresionó muchísimo toda la, la atmósfera marítima, todo el glosario que tenía que ver con el océano y con la posibilidad de atravesarlo. Esas fueron, digamos, ese fue como la primera, el, el primer gran empeño literario que atravesé como lector. Luego en la primaria saqué un libro de Julio Verne en una edición muy resumida e ilustrada. Eh, creo que de editorial Novaro, que luego he visto muchas veces y siempre que me lo encuentro lo compro porque significa mucho para mí ese hallazgo y al mismo tiempo nunca cuesta nada, ¿no? Y luego, bueno, cuando ya fui creciendo, eh, mi madre tiene un extraordinario talento para, para, para cantar cantaba canciones que por supuesto también me, me llegaban, me influían, me hacían darme cuenta, digamos, de la cierta intensidad que podía tener eh, el lenguaje. Y luego, bueno, creciendo un poco más, eh, siempre agradeciendo a la bendita eh, educación, eh, dos maestros, uno de los cuales ya hablé hace un momento, en la secundaria me, me enrumbaron por el camino de las antologías de poesía que uno de ellos me regaló. Y en la prepa, un encuentro que fue fundamental para mí, que me influyó de todas las maneras, que sigue siendo una influencia muy decisiva para mí, aunque es verdad que ya no lo frecuento como lo hice durante toda mi, mi adolescencia y juventud, fue, fue Borges. Un amigo mío venía regresando de Argentina eh, y me habló de Borges en, algún, en alguna clase quizás de química o de física y a la salida de ese mismo día... De la escuela preparatoriana, saqué de la eh, biblioteca del CUM, del Centro Universitario de México, el primer libro que tuve en las manos de Borges, de Borges, el informe de Brody, un libro además bastante complejo, no precisamente de los más fáciles de Borges, y por ahí me fui metiendo, digamos, a, a, a entender un poco de qué se trataba la literatura y la enorme pasión que podía eh, sentirse por ella, ¿no? La pasión adolescente por Borges es equivalente a una universidad porque Borges es toda una literatura con todo lo que eso significa. Y de ahí me fueron influyendo una serie de, de, de escritores que él vio con otros ojos y que él volvió a, a poner, muchos de ellos no, no, no formaban parte, de, digamos, de la centralidad de la tradición literaria, él los volvió a incorporar a esa centralidad leyéndolos con nuevos ojos y terminaron influyendo pues, a todas las generaciones que siguieron de la suya y particularmente a la mía. Y de ahí, bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? No? Ahí ya se vuelven, se abren infinitamente los caminos, ¿no? Pronto caí en la enorme selección de Faulkner, de quien leí todas las novelas que pude conseguir en español, y al poco tiempo también ya en la carrera a Proust, a quien leí con gran, gran intensidad, ¿no? Entonces, bueno, son estos dos últimos eh, grandes narradores, pero que echan mano del, de, la, de los procedimientos de la poesía, echan mano intensamente de la poesía. Y, y, y no me parece exagerado decir que son eh, profundamente poéticas muchas de sus obras eh, presentadas como narrativa bueno ahora te vamos a hacer unas preguntas y, y todavía no llego a las influencias ah, pues, de verdad ¿no? porque todavía no dije claro. nada de López Velarde ni de Gerardo de ni de etcétera de la generación del 27 bla 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 que bueno pues, quedará para otra ocasión pues a lo mejor abordaremos algo de Ramón López Velarde nos vamos a enfocar ahorita eh, eh, preguntas que son relacionadas con la Casa del Poeta. Sabemos que tú participas, eh, eres una parte muy importante de la Casa del Poeta. Nos gustaría que nos platiques eh, cuál es tu participación, eh, cómo fue que te integraste y finalmente una pregunta que sería, eh, ¿qué piensas de que haya un espacio dedicado a la poesía? Bueno, la Casa del Poeta ocupa un lugar muy importante para todos los que estamos interesados en la poesía, ¿no? Es la capital de la poesía en la ciudad e incluso me atrevería a decir que, que del país, ¿no? Es la, la sede de la poesía en este país, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno, pues no solamente por los hechos históricos de hace más de 100 años, el hecho de que haya vivido ahí. Eh, López Velarde, que haya muerto ahí, sino porque a lo largo de todos est estos años, a través de un manejo institucional discreto, inteligente, que ha sabido sobreponerse a todo en contra o a mucho en contra, se ha consolidado como ese gran espacio en el que todas las tendencias, todos los géneros de la poesía pueden presentarse. Es muy llamativo como la, la, la gran pluralidad que tiene la casa, ¿no? Donde realmente cualquier persona que tenga el interés por la poesía, que publique un libro de poemas, que lo arme de manera eh, madura, presentable, tiene un espacio en la, en la casa que constantemente está sirviendo de escenario para todas las tendencias y todas las posibilidades de la poesía. Ahora, si nos, nos referimos a lo que ocurrió allí, pues es crucial el hecho de que haya... Pasados sus últimos años, e incluso haya eh, tristemente fallecido prematuramente Ramón López Velarde en junio de 1821, precisamente en algún lugar que venturosamente no sabemos con exactitud cuál es el rincón de la casa donde estaba el modesto departamento de López Velarde eh, y de su familia. Así que ahí eh, vivió escribió seguramente muchos de sus grandes poemas eh, y murió el que consideramos, el que alguno, algunos consideramos, pues el, el más importante poeta mexicano eh, de, del siglo XX, el que más nos dice, el que más nos conmueve, al que más amamos por las más distintas razones. Eh, tuve la suerte de que hace relativamente poco me invitaron a formar parte del patronato. De la, de la Casa del Poeta, y yo por supuesto acepté encantado de formar parte eh, de esta, del patronato de esta nobilísima institución, además al lado no solamente de nuestra querida directora Mari Carmen Férez, sino de tres poetas que verdaderamente quiero y admiro, que, que son eh, David Huerta como presidente del patronato y eh, oh, mis dos compañeros vocales que son Coral Bracho, Coral Bracho y Luis Miguel Aguilar, creo que eh, 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 ellos, ellos cuatro conforman digamos la directora y los, el director y los vocales, un grupo eh, en el que para mí pues es un, un placer formar parte porque son no solamente poetas que verdaderamente admiro sino que realmente han hecho un trabajo en favor de la poesía y ahora lo están haciendo en favor de la sede de la poesía en México que es la casa del poeta.